good morning guys good morning everybody uh, to continue to our classes uh, today we have our third class and we're going to be talking about listening and speaking and a lot of spelling too uh, what we do uh, I mean, what we did in classes we read this book it's the apple days uh, i hope all of you remember the book it's the apple days. We had that, right. We read the apple days and a video. This the press, we read the Lion King. Some of you went from to the board and read the book. Some of you all did read the book. And we did what we did is vocabulary and speaking because you guys were talking in class. Some of you went to the board and write. Um we do the vocabulary of this book in them about the Lion King, right? So uh, I'm gonna share the class uh, in by the new words we did in class, okay? Uh, talking about the vocabulary. Chicos, en el clase eh, uh, esto Leemos este libros y también hicimos un poco de vocabulario, ¿cierto? Hicimos como cuáles, a ver en el vocabulario que encontramos, lo que recuerdo ahorita, ¿no? Lo que hicimos fue, en, ahora déjenme acordar, que era creepy, ok. También hicimos graveyard. Eh, ¿Qué más hicimos, chicos? Aparte de graveyard, lo que recuerdo que hicimos. Uh, déjenme recordar qué más hicimos qué otro vocabulario hicimos creepy hicimos graveyard hicimos newborn también hicimos newborn eh, tomé una foto aquí este, sobre este tema y le mandé a uno de los chicos del, del zoom recuerdo eh, déme chance de ver de ver la foto y recordar un poco sobre el vocabulario que hicimos no recuerdo todas las palabras que hicimos. Entonces aquí yo le tomé una fotito para poder recordar. Y aquí lo tengo. Oh, también hicimos el Shadowy Place. Uh, hope you remember the Shadowy. Ops, the Shadowy. ¿Dónde está? Place, ¿cierto? ¿Qué es el Shadowy Place, chicos? Hablamos sobre el shadow, Shadowy Place, ¿cierto? Que es un lugar oscuro, ¿no? Porque Place es lugar y Shadowy es de sombra, ¿cierto? vamos a lo que es Shadow We Place, eh, hablamos de, ¿qué más hablamos? Oh, Braves, también hablamos de Braves, Braves, ¿cierto? ¿Dónde está? Hablamos de Braves, recuerden que les hablé sobre los superlativos, pero tema que no vamos a tocar, es un tema bien difícil, pero sí les conté que Braves, si buscan en diccionario Brave, van, en, van a encontrar la traducción valiente, pero Brave, Brave sería como él es Súper valiente, ¿no? ¿no? No solamente valiente, sino súper valiente, ¿no? Entonces, diferente. Eh, ¿Qué más hicimos? ¿Qué otra, otra palabra? Oh, hicimos bones. Recuerdo que también hicimos bones. Yo les hice en algunos eh, pequeños dibujitos en la pizarra para que se puedan guiar que era bones. Recuerden que bones eran huesos, ¿cierto? Hablamos de bones, huesos. También hicimos peeking, ¿cierto? Que era peeking? ¿No se acuerdan? Bueno, les hago recordar lo que es picking. Un ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan que en el libro del Apple Days había, eh, había, no, ay, tengo el libro, este, la niña cuando, la niña cuando se iba a, to pick apples, ¿no? Cuando iba a los árboles, sí, escogía las manzanas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque when we were talking about the book, we were talking about the Apple Days, that she was gonna make an apple sauce. She made an apple sauce. That was made of apple ella hizo este eh, fue de manzana eh, escogiendo unas mejores manzanas de un lugar que fueron eh, en Estados Unidos les comenté inclusive en clase acerca de eh, de que hay lugares no donde uno va y recoge la propia fruta no escoge te da unos baldecitos y escoge y lo que pesa es lo que pagas ya entonces eso era ¿cierto? Y la niña en la imagen del libro, la niña está, eh, la mamá, si no me equivoco, la mamá está ayudando a subirse al árbol y a escoger las manzanas, porque ella quería escoger las mejores manzanas. Voy a ver, a ver alguna imagen. o si está, bien. No leímos el plazo donde está, no sé si lo ven, si lo ven, ¿no? ella estaba Picking Apples. Entonces, eh, porque ustedes salieron a leer, nos falta hacer mucha lectura porque falta mucha pronunciación, clase eh, Una parte que puedo recalcar de este libro, cuando la niña estaba, ¿qué? Helando las manzanas, ¿cierto? Agarramos alguna eh, vocabulario de eso, a ver, no sé, le voy a releer una partecita. Dice, at home, Katy will place ten apples. En su casa dice, Katy va a agarrar diez manzanas. On the kitchen counter, en la mesa de la cocina. And her mother will start to peel. Y la mamá va a empezar a pelar. Los peel, es de pelar, chicos. Peel de apple, peel de potato, peel de sweet potato. Pelar, ¿no? Pelar la manzana o pelar la papa o pelar el camote. Katy, watch our, her mother, mother's steady hands move quickly in circles raveling the skin. Vio a su mamá, dice, cómo movía las manos muy rápido en círculos cuando pelaba la manzana. ¿no? Hay gente eh, que puede hacerlo, yo no puedo, agarrar el cuchillo y empiezan a pelar la manzana desde, por ejemplo, de aquí del palito y van dando vuelta rápido y pelan. Bueno, eso es a lo que ella se refería diciendo unraveling de skin. Skin en español es la piel, ¿no? Pero no solamente la piel de las personas, ¿no? De, esto es mi skin, mi piel. Pero en el caso también de la de la fruta, también es skin, ¿ok? Like treat from a spool. then Kathy's mother will, will pour and slice. Dice, eh, ¿cómo pelatan las manzanas? Y la mamá de Kathy, ¿cómo liba, las iba a hacer? En tajadas, slides slice de apples, que es cortar las manzanas, ¿no? And Katy will put them into their biggest pot. Y Katy las va a poner dentro de la olla grande, okay? Put them into their bigger pot. Katy will take cinnamon and sugar from the pantry and sprinkle them into pot. Dice Kathy va a tomar algo de cinnamon en español, chicos, es la canela pero molida, okay? Cinnamon y azúcar, claro, sugar. Del el pantry, esos son los cajoncitos que tenemos en la cocina, ¿no? Los gabinetes que tenemos en la cocina, empotrados en la pared, esos son los pantry. En uh, sprinkle them into the pot. Y los echaba dentro de qué? De las manzanas, ¿no? Después que las manzanas estuvieron peladas y cortadas en tajadas slice que mencioné, ella agarraba y ponía la canela molida. Dice, finally she will squeeze. Mencioné esa palabra también. Es squeeze, ¿qué es squeeze? Cuando agarramos el limón y exprimimos, we oui, squeeze. Squeeze. Eso, eso es squeeze, chicos. En some lemon juice, en ara o by white water dice que agregaba un poco de limón, el jugo de limón y un poquito de agua. Soon the kitchen will fill with the sweet smell of apples and cinnamon. Just thinking about it made Katy's mouth water. Dice pronto la cocina estaba oliendo a mucha canela, ¿no? Y manzanas. Sí. Y Katy solo pensaba, eh, perdón, just thinking about it made, solo Katy solo en pensarlo se le hacía agua a la boca. Dice por eso dice about it makes Katy's mouth water, que se le hacía agua. La mujer esta parte de acá, pero ¿No leyeron igual. Eh, también vimos un poco de lo que fue eh, The Lion King, cierto. The Lion King es un cuento en realidad bien largo. Eh, algunos salieron al frente igual a leer. Mostré el libro, ¿no? De lo que era The Lion King, ¿no? Que muchos le gustan, lo que fue el Rey León. Solo voy a leer un poquito. Dice From the smallest and to the largest, Elfin dice desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Porque el más pequeño es un ant que es una hormiga, to the largest elephant que es el más grande de las del, del de la selva que, perdón, de la selva no era jungla sería el, el elefante. Dice every living thing has a place has a place in the great circle of life. <coughs> eso también lo hablamos que cada cosa dice tiene su lugar en el círculo de la vida. Lugar. Mustafa's place was a king of the lion Sarabi was the queen and their new world Simba will take a day one day take his father's place as the lion king está hablando de aquí de quién era Sarabi quién era el king y que tenían un recién nacido ¿no? un leoncito recién nacido y que Simba un día tomaría el lugar de su papá el rey león Ok, chicos, aquí está lo que leímos. Ya recuerden que hablamos de Scarf. ¿Quién era Scarf? de Mingwan, right? El malo, ¿no? Y aquí estaba, ¿no? de the, the lion king and her calf. Recuerden que calf es cuando es un león pequeñito, ¿no? Bebé, su calf. Eh, ya, yeah, chicos, I think that's everything. Eh, eso es todo. Recuerden que varios salieron al frente de a la, a a la pizarra, leyeron el libro, hicimos un poco de eh, vocabulario. Eh, ¿qué más hicimos? Voy a dejar de compartir esto para poder compartir este ¿qué más? Para poder compartir está la clase también esta de acá que es un eh, que es un, eh, una lectura básicamente no de acá saqué que una pregunta si no me equivoco que fue de la práctica no es más. what are you doing está en inglés español así que no era difícil hacer esto fue todo eso de ahí lo de aquí, chicos, súper fácil, no lo resolvimos, recuerdo, pero era súper fácil. Simplemente con los datos de la primera hoja se llenaba la segunda, así que es súper fácil. De la primera hoja saqué una pregunta, vuelvo a repetir para la práctica, y lo demás fue vocabulario, nada más, ya que hicimos eh, listening, chicos, lo, lo digo porque tenemos que aprender a escuchar cuando yo leo y aprender la pronunciación, ¿no? Nos falta practicar bastante, bastante lo que es el speaking, hablar, ¿cierto? Speaking in. Listening. En inglés tenemos que aprender a listening and speaking. And we have to stop being shy. Some of you are very shy and don't want to talk in English, but we don't talk in English, we don't learn. Okay, si no hablamos en inglés y si no practicamos como la pronunciación, no aprendemos. And I think that's everything for today. I have to say bye bye, bye bye chicos. do que eu.